Hola, bienvenidos a un nuevo video más en el canal de Rutinas de Belleza y Salud. Vamos a estar elaborando dos jabones artesanales de miel 100% natural. Como ingredientes para utilizar, vamos a utilizar solamente 2 cucharadas de miel pura, de preferencia miel 100% natural, que esta la vas a poder conseguir en una tienda de productos naturistas o de igual manera en un supermercado como lo es el Walmart. Y vamos a utilizar un chorrito de aceite esencial. Yo en mi caso voy a estar utilizando aceite de almendras dulces. Este lo vas a poder conseguir en una tienda de productos naturistas de igual manera o también en una hierbería, que así es como se le conoce a una tienda donde venden plantas medicinales. Puedes estarle agregando un aceite esencial de tu preferencia, puede ser de manzanilla, de romero, de lavanda. El aceite va a ser únicamente para darle hidratación a nuestra cara y mezclarlo junto con el jabón. Y vamos a estar usando 200 gramos de glicerina base. Es glicerina sólida. Yo estoy usando transparente, pero de igual manera te la puedes encontrar blanca. Primero vamos a empezar por cortar la glicerina en trozos pequeños. Y ya que la tenemos cortada, la vamos a colocar en un recipiente de aluminio y la vamos a llevar al fuego a fundirla, que esté totalmente derretida. La vamos a colocar a fuego bajo y vamos a estar moviendo constantemente para evitar que se pegue. Como podemos ver, ya está totalmente derretida la glicerina. Aquí mismo le vamos a estar agregando lo que son las 2 cucharadas de miel y el chorrito de aceite de almendras. Aquí le colocamos 2 cucharadas de miel y el chorrito de aceite de almendras. Ahora sí, vamos a seguir moviendo constantemente para que se incorporen. Ahora sí, ya le vamos a apagar y vamos a dejar aproximadamente 5 minutos que la mezcla se enfríe un poquito. Ya que se enfríe un poquito nuestra mezcla, ahora sí vamos a vaciar en un molde para jabonera. Es más o menos así. Este lo vas a poder encontrar en una tienda de materias primas donde venden artículos para preparar jabones. También la glicerina, que es la base para el jabón, ahí te la vas a poder encontrar. Entonces vamos a vaciar nuestra mezcla en los moldes. Cuando le estés vaciando la mezcla a tu molde, asegúrate de agarrarlo con un trapo o un guante protector porque el aluminio aún se encuentra muy caliente. Entonces, ya vaciamos nuestra mezcla en los moldes, le vamos a estar colocando 2 atomizaciones de alcohol. Esto va a ser para matar las burbujas de aire que se le lleguen a hacer. Vamos a esperar al menos 3 horas que nuestros jabones se hagan duros. Una vez que ya pasó el tiempo de espera de nuestros jabones, finalmente ya los tenemos aquí. Así es como quedaron, están totalmente duros. Ahora vamos a desmoldar uno para ver cómo nos quedó y nos vamos a estar lavando nuestra cara para probarlo. Para desmoldar tu jabón te puedes estar apoyando, presionando fuertemente el molde hasta que salga. O de igual manera lo puedes meter por unos pocos minutos al congelador. Así es como nos quedó finalmente nuestro jabón de miel. La verdad es que la presentación se ve bastante bien y tiene un color demasiado natural a lo que es la miel. Ahora sí vamos a estarlo colocando aquí en esta jabonera y vamos a lavar nuestra cara con agua tibia. Así es como nos queda finalmente nuestra cara, ya nos secamos. De hecho, pudieron notar que en el video se hizo bastante espuma, entonces la verdad es que este jabón sí salió muy padre y además pues es un jabón para hidratar la piel. ¿Cuáles son los beneficios de este jabón? La miel tiene propiedades antibacterianas y antisépticas que ayudan a eliminar las impurezas de la piel, como el exceso de grasa, el maquillaje y la suciedad. Nos ayuda también a la regeneración de la piel, esto debido a que contiene antioxidantes que nos ayudan a proteger nuestra piel contra los radicales libres, que son moléculas inestables que se forman en nuestra piel y pues con el paso del tiempo la van dañando y eso conlleva lo que es el envejecimiento prematuro. Por otra parte, la miel contiene azúcares naturales que exfolian suavemente la piel y, como lo mencioné anteriormente, pues también es un buen hidratante. Este jabón lo podemos estar usando diariamente en nuestra rutina de limpieza.
Este jabón de miel también lo puedes estar complementando con lo que es la mascarilla de miel, que ese también ya he hecho un video aquí en mi canal y te voy a compartir el link por si quieres verlo y saber cómo preparar tu propia mascarilla, te lo estaré dejando por aquí. Primero pues te vas a lavar tu cara normal con el jabón y ya después puedes sellar con la mascarilla de miel. Por último, un dato interesante acerca de la miel. La miel es uno de los productos que no se descompone. Esto pues se debe a su alto contenido de azúcar que actúa como un conservante natural. La miel también es utilizada para tratar una serie de afecciones cutáneas como son el acné, las arrugas y la piel seca. Espero que te haya servido este video para elaborar tus propios jabones de miel 100% natural. Si te gustó este video no olvides suscribirte y regalarme un like para el canal. Y como siempre nos vemos en la siguiente rutina con un nuevo video.